Ya estamos en algunos municipios haciendo la segunda entrega de lo que corresponde a los apoyos para los adultos mayores de 65 años del programa de Crecer con Adultos Mayores. Va funcionando de acuerdo a lo que nosotros establecimos, que en el periodo de junio, julio y agosto entregáramos la primera parte, y ya ahorita estamos entregando en este periodo de noviembre y diciembre la segunda parte, pues para los 48 mil adultos mayores que estamos beneficiando, que les estamos entregando un apoyo directo a su bolsillo para que ellos puedan utilizarlo según sus necesidades y no sujetarlo pues a la condición de que fuera el apoyo para la luz o un apoyo para el gas. Con este recurso pueden adquirir algún otro bien que necesiten, que puede ser un medicamento, que pudiera ser una despensa en algún súper, que pudiera ser en algún comercio comprar pues cualquiera de sus necesidades. Estamos entregándolo ya en algunos municipios a razón de que se vino trabajando en abrir el padrón para que sean más sonorenses, más adultos mayores los beneficiados, y que además correspondía a las entregas en los meses de invierno, como los municipios de Cananea, Agua Prieta, algunos otros que entregamos los vales para el gas en el periodo de noviembre a febrero. A ellos les vamos a entregar pues el apoyo de manera conjunta, es decir, les entregaremos su tarjeta electrónica con la cantidad de 1,000 pesos o los vales para que puedan adquirir según lo que corresponda, de acuerdo a las necesidades, también de 1,000 pesos. Es decir, a ellos les entregaremos las cantidades completas para que al final, en este año, 48 mil adultos mayores, todos reciban exactamente lo mismo, un apoyo que ofrece el programa de Crecer con Adultos Mayores de 1,000 pesos. Una cantidad superior a lo que se apoyaba pues en la administración pasada.